Triple jab from Triple G right here, but of the big drama show here when Canelo was to get Golovkin to commit. Body of Canelo, which is why we have a lack of body shots of Golovkin. Yo. Bueno, la victoria de Canelo creo que no hubo dudas, o en la mayoría de las personas ya esta vez sí que no existió ninguna duda de que Canelo ganó esta pelea. Bueno, fue una pelea bastante dispareja desde mi punto de vista. Creo que Triple G hizo todo lo que pudo. No le alcanzó, obviamente no le alcanzó. Creo que empezó muy lento, no solamente porque tiene 40 años, no solamente por eso, sino también porque sintió la diferencia de velocidad y sintió también la pegada de Canelo en los primeros asaltos. Y claro, no quiso arriesgar. Creo que el primer asalto que yo le di a Triple G, desde mi punto de vista, capaz que me estoy equivocando, pero el primero que yo le di, nuevamente sin ser juez y sin aquí creerme absolutamente nada, solo soy un aficionado al boxeo, que sé que siempre vienen los especialistas, creo que fue el noveno asalto. Ese me parece que fue el primer asalto que yo le di a Triple G. Yo no vi un 115-113, esa es la verdad. Hubo asaltos muy cerrados, que entiendo que algunos jueces se lo pueden haber dado a Triple G, encantado de la vida, puede ser. ¿Por qué no? Porque hubo asaltos en los que Canelo también tiró bastante, bastante poco. Entonces digo, bueno, hay asaltos por ahí que se me pueden quedar regados. Pero claro, asalto claro que yo vi para Triple G, el noveno. Creo que le pegó duro, lo zarandeó. Creo que a partir de ahí él creció mucho en la pelea. El 10, el 11 también no estuvo mal. El 12 ya terminó abrazando todo porque lo que quería evidentemente era terminar la pelea de pie. Creo que es una victoria para Triple G el hecho de no haber sido noqueado, no dejarse noquear. Para mí es una victoria. El Canelo era un tipo que venía de una derrota con Dimitri Bivol y tenía que demostrar quién es el Canelo. Tenía que demostrar por qué era, antes de lo que pasó con Dimitri Bivol, el número uno libra por libra. Él tenía que demostrar eso. Y creo que en esta pelea va a quedar a deber. Mucha gente va a decir, ah, no pudiste ni siquiera noquear a un viejo de 40 años. Era por eso que yo no le veía lógica a esta pelea. Hablándolo con Ebro y el Vikingo, que me estaban preguntando sobre esto, yo les decía, mira, ustedes saben muchísimo más de boxeo que yo lo veo como aficionado, veo nada más las peleas que me gustan, pero sinceramente yo no veía cómo el Canelo, con todo el hate que sé que se mueve alrededor de él, podía ganar esta pelea. Si daba KO, le diste KO a un viejo. Si no daba KO, no le diste KO a un viejo. Y si perdía, de todos modos perdía, porque las otras dos opciones también eran perder. Estoy hablando perder no en el papel, sino en el argot popular, sino en el mundo del boxeo. O sea, como quiera que sea, iba a perder. Por eso era una pelea que a mí no me hacía demasiada lógica. Era una pelea que yo la veía y yo decía, ¿por qué la están haciendo? No lo entiendo a estas alturas. Según estuve viendo, el que pide la pelea es precisamente Golovkin. Pero todos sabemos que el hecho de que Golovkin pida una pelea no significa que Canelo se la vaya a conceder ni nada parecido. Yo creo que Canelo quiso hacer una pequeña escala antes de ir a lo siguiente. Espero yo que lo siguiente sea Bivol. Eso espero, de verdad. Una revancha con Bivol para mí sería muy, muy, muy importante para el Canelo. Sería sumamente importante. Ahora, si vamos ya a lo que fue la pelea como tal, el Canelo también tenía que estar conservador. El Canelo también tiene que haber sentido el poder que tiene Dimitri Bivol. Cuando él no fue a matar o morir nunca, en prácticamente ningún asalto, yo vi a un Canelo que dijeras, ah, salvo el 12, que salió a dar algunos intercambios. El Canelo en los 12 asaltos generalmente sale a dar un buen espectáculo. Salvo ese 12, que quizás él quería noquear, quizás él quería, sabía que estaba en deuda y quería noquear. Yo lo vi siempre muy conservador. Yo lo vi siempre teniendo mucho cuidado con lo que hacía, teniendo mucho cuidado con cómo se movía, teniendo cuidado con todo. Este es un Canelo, obviamente, que ya está, es perro viejo, tiene 32 años. Ojo, no estoy diciendo que esté viejo, está en su prime para mí. Lo que estoy diciendo es que ya no es un Canelo que arriesga tanto como el de las primeras peleas. El Canelo de las primeras dos peleas arriesgaba muchísimo más. El de la primera pelea se pegaba a la soga y empezaba a mover el cuerpo, empezaba a mover la cabeza, empezaba a mover el tronco, empezaba a mover todo con la guardia baja, y algún que otro se comió en ese momento. Otra cosa que quería destacar acá, mucha gente me dijo, creo que no le va a aguantar ya la pegada al Canelo, y se la aguantó. Esto era una cosa que yo tenía bastante certeza de que iba a ocurrir así, porque es que no lo han tumbado, o por lo menos en todo lo que yo me vi, no es que yo me vi la carrera entera de Dimitri Bivol, pero en todo lo que yo había visto decía, si tiene 40 años pero todavía se come los golpes bien. Todavía aguanta bien este hombre. Este hombre no está traqueteado, como se dice en Cuba, que es que no le han pegado mucho. A este tipo no lo han sonado con limón nunca. Entonces por eso él está bien. No es Tony Ferguson, digamos, que lo han cagado a palo 80 veces. No. A
a este tipo no lo han traqueteado. Entonces, por eso creo que hay una gran posibilidad de que le dure los 12 asaltos al Canelo. Por eso tampoco me sorprendió, además, con lo inteligente que es, con la estrategia de pelea que llevó. Por eso no me sorprendió. Otros también que el hecho de la velocidad le iba a pasar factura. Le pasó factura en los puntos. Obviamente le iba a pasar factura en los puntos. El Canelo, su prime, es un joven en su prime contra un hombre que ya tiene 40 años. Vamos, 40 años son 40 años para absolutamente todo el mundo. Pero tampoco es que desentonó para nada aquí. Esto fue una pelea muy técnica donde mucha gente va a decir, no, fue una pelea aburrida, fue una pelea... Bueno, para gusto los colores, gente. Yo siempre, cuando veo este tipo de pelea, les digo, miren todo lo demás, miren lo bonito que han hecho, miren lo técnica que fue la pelea, que es entrar en un ritmo de los dos peleadores donde jab, 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 un, dos, cuando se pegan abajo, o sea, y es prácticamente una danza lo que están haciendo porque se conocen tan bien estos dos tipos que prácticamente están danzando los dos a un mismo ritmo todo el tiempo dentro del cuadrilátero. Es una cosa que para mí es arte prácticamente cuando dos boxeadores de este nivel se enfrentan. Y que te digan, no, fue una pelea aburrida porque no hubo un caos, porque no salió sangre, porque no... Me quedo así y digo, bueno, o sea, es que prácticamente ahora las peleas se han convertido en eso. O sea, si no hay sangre y si no hay un caos, la pelea es una porquería. ¿Saben? Yo me pregunto qué se hubiese dicho de la pelea de Leon Edwards contra Kamaru Usman si Leon Edwards no hubiese dado ese caos. Lo más probable es que le hubieran dicho a Kamaru Usman lo mismitico que le dijeron a Israel Adesanya. Es un bulto, no sirve para nada, mira la pelea de porquería que dio. Es exactamente lo mismo que están diciendo de estas peleas. Y es que cada vez más yo veo que se busca ese placer instantáneo. No solo estoy hablando ya del mundo de los deportes, sino en general. Se busca el placer instantáneo de que el caos, lo quiero ahora, ya, sangre, dale, sí. Y es como que la vida prácticamente la quieren convertir en un videojuego. Y yo creo que realmente la poesía del boxeo y de las MMA y de muchos... A mí me encantó, por ejemplo, la pelea de Cory Sanghyan con Son Yadong. Lo que pasa es que pasó lo que pasó, el corte y todo eso, pero si no se hubiese dado ese corte, no sé si la pelea hubiese sido tan vistosa igual, porque a la gente le gusta eso. Le atrae eso. Y es normal, ojo, es normal. Por eso nos gusta este tipo de deporte. Porque eso puede pasar. Pero no necesariamente la pelea es mala si eso no pasa. Que era lo que quería dejar claro con esta pelea. Que yo miro y digo, pa, ¿cómo no te gustó la pelea? Para mí estuvo sumamente técnica. Gente escribiéndome que si la pelea estuvo arreglada. Gente escribiéndome que si el Canelo estaba haciendo un sparring, que no quería boxear. Y yo me quedaba así, yo decía, no, entonces Golovkin es malísimo. Todo lo que le veníamos diciendo bueno de Golovkin, o sea, todas las cosas positivas de Golovkin que veníamos destacando, entonces Golovkin de un día para otro se volvió un bulto que solamente ha perdido con el Canelo, pero es un bulto de un día para otro y el Canelo estaba jugando con él haciendo sparring. No es como si el Canelo tuviera miedo de la pegada de Golovkin, no es como si el Canelo supiera que si Golovkin lo engancha lo puede poner en serios aprietos. No, no, no. Es como que no. El Canelo paseó la distancia aquí, o Golovkin se vendió, o el Canelo se vendió, o alguien se tiene que vender, o la pelea fue una mierda. Y me quedo así, hombre, ya está muy difícil complacer realmente a este nuevo público. No sé si es el nuevo público, pero está difícil complacerlo realmente. No ven el estilo en las peleas, no ven el esfuerzo que hacen los peleadores por tener un 10, 11 y 12 asalto como lo tuvieron estos salvajes que todavía estaban en una forma espectacular en esos asaltos. No lo ven. Por último, quiero recalcar el tema de los jueces. Yo no vi para nada la pelea tan cerrada como la vieron algunos jueces, 115-113. Yo sinceramente no lo vi así, pero yo vuelvo y repito con estas cosas, yo no soy juez. Eso lo quiero dejar claro. Y sí hubo asaltos que estuvieron bastante cerrados y que el Canelo tiró muy poco. Sí hubo asaltos, el Canelo estuvo bastante cerrado en su guardia de escudo ahí y hubo asaltos cerrados. Y por eso entiendo que algunos jueces han dado 10-9 para el otro lado, en el que yo di 10-9 para el Canelo. Así de simple. Bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. To get Golovkin to commit. Body of Canelo, which is why we have a lack of body shots of Golovkin.